Soy el suboficial mayor Jorge Jasuk, encargado de la delegación Naval Posada, acompañado de mis colaboradores, la suboficial primero González Silvia y suboficial primero Castro Oscar. Y vinimos en esta oportunidad a ofrecer dos incorporaciones que tenemos vigentes todavía este año y finalizan a mediados del mes de enero. Una es para profesionales, diferentes profesiones, puede ser ingeniero, médico, cirujano y licenciado en psicología, en psicopedagogía. Esas son las que están vigentes ahora para profesionales. Y la otra es el servicio militar voluntario, que se cierra el día 20 de enero. Sí. Con respecto a los profesionales, tienen una amplia gama de desarrollo profesional una vez que ingresan a la Armada, cumpliendo funciones en unidades navales, navegando o en tierra, en talleres, colaborando con lo que la Armada necesita de su profesión. ¿Cuáles son los requisitos que tiene por ahí para el voluntario que va a ingresar y para el profesional también? Bien, los requisitos para el profesional es para la carrera de ingenieros y médicos hasta 35 años de edad, como máximo. El estado civil no importa, puede ser casado, soltero, y los hijos también. Y acreditar el título y la profesión y tener matrícula depende de la carrera que tenga. ¿En el caso de los voluntarios? En los casos de los voluntarios, la edad mínima es 18 años y la edad máxima 24 años. Y el requerimiento educativo que debería tener es mínimo séptimo grado aprobado en la educación primaria. ¿Hay algún cupo de lo que van a ingresar? O Con respecto a lo que es el servicio militar voluntario, sí viene con cupo. Pero también está determinado por los exámenes psicodiagnósticos, que son los de perfil laboral y psicológico, y el examen médico, que generalmente son los que a veces limitan un poco el ingreso. Al que esté interesado, ¿dónde se puede acercar a solicitar? La oficina de la delegación está ubicada en la calle Rebollo 2481, esquina Francisco de Haro. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas. ¿Cuáles son los beneficios que pueden llegar a tener a futuro? Y los beneficios son tener un sueldo seguro todos los meses, la obra social, capacidad de ahorro, de planificar su vida de manera diferente con las posibilidades que da la Armada, trasladándose a otros sectores de la Argentina. Eso al nivel de los voluntarios. Lo que tengo que mencionar también que por una ley los voluntarios desde el ingreso hasta los 28 años, una vez cumplido 28 años por la ley, termina el contrato y vuelven a la vida civil. La Armada, o en este caso la Armada, le da un certificado de aportes jubilatorios que le va a servir para sus futuros trabajos. Bueno, ¿qué especialidades hay adentro de la escuela también? Las inscripciones para las escuelas comenzarían en el mes de abril del año que viene, y en la escuela de suboficiales hay 45 especialidades, entre las cuales están los mecánicos sistemas, como la señora, que es todo lo relacionado con actividades que se realizan en los buques. Y en tierra hay sectores donde se especializan para poder cumplir funciones en los buques. Tenemos aeronáuticos, mecánicos, electrónicos, armas, tenemos infantería marina, electricista, informático, meteorología, oceanografía, peluquero, cocinero. Hay 45 profesiones por las cuales el interesado en adquirir una de esas profesiones e integrar parte de la Armada está en condiciones de acceder. Ustedes como que están siempre cerca y sienten el interés de los jóvenes también en acercarse a la Armada. Sí, hay mucho interés, continuamente están llegando y preguntando para el ingreso, inclusive sabiendo que los ingresos de la escuela es en abril, las inscripciones, perdón, están llegando ahora a esta altura del año preguntando para inscripción y los recibimos, el legajo de inscripción lo recibimos. ¿Cuáles son las materias que rinden por ahí para ingresar? Para ingresar, bueno, a cualquiera de las dos escuelas, la de oficiales y la de suboficiales, necesitan prepararse para rendir en matemática, trigonometría, física, química, comprensión de texto e inglés. Todo eso a nivel de educación secundaria. No se le exige un determinado nivel de inglés ni nada. Pero sí tienen que tener la base de lo que es la secundaria. Secundario completo. Para las escuelas sí o sí es tener el título secundario al momento de presentar los legajos o un certificado que está cursando el último año. Bueno, ¿van a rendir acá en Posada? Se rinde acá en el Liceo Storni. Nos facilitan las instalaciones para que podamos realizar los exámenes, tanto lo de psicodiagnóstico y el médico y el académico. ¿Eso en cuántos días más o menos se desarrolla? Y normalmente este año se realizó en 2 días el psicodiagnóstico y el académico y en 3 días el examen médico. ¿Un joven que aproximadamente quiere ingresar está buscando también una
como una salida laboral. ¿Cuánto tiempo por ahí tarda en eso, en que el joven ya pueda ingresar y esté en actividad? Depende de los ingresos. Sí. Si ingresa como soldado voluntario, una vez que pasa el examen de acá, el médico y el psicodiagnóstico, haría un curso de 2 meses y medio y ya comenzaría a trabajar. Y ahí ya está recibiendo, o sea, está cobrando un sueldo de ingreso, pero a trabajar, sí, a los 2 meses y medio de ingresar. En el caso de las escuelas, todas las escuelas son becadas, se le paga un sueldo, se le da el uniforme, todo el alojamiento por el tiempo que dure el curso va a permanecer en la escuela, y al egreso va a cobrar ya no como alumno, sino como un oficial de la Armada o un suboficial de la Armada. El oficial a los 5 años egresa y el suboficial a los 2 años egresa. Sí. ¿Algo más que quieras agregar a...? No, yo creo que las preguntas que hiciste fueron concretas, así que estamos todos con la información. No sé si mis compañeros me quieren agregar algo. La invitación entonces está, contanos, resumiendo bien para cerrar, sí. Hasta qué día los profesionales y también los voluntarios. Bien, los profesionales tienen la inscripción abierta hasta el día 17, al 31 de enero. Sí. Hasta esa fecha los profesionales interesados pueden acercarse a la oficina en los horarios que mencioné, de 7:30 a 14 horas, de lunes a viernes, y los voluntarios hasta el 20 de enero. Muchísimas gracias entonces por la visita a Misiones Online, y esperemos que nos puedan venir a contar también dentro de poco con la cantidad que deciden inscribirse. Sí, ojalá. Y vamos a tratar de venir con personas que ya hayan incorporado y han venido a visitar, y así ya les mostramos que tenemos el fruto de los misioneros. Que puedan contar su experiencia. Claro, exactamente.